Trabajo en cooperación hace más de 15 años. La transferencia de conocimiento y el intercambio de experiencia entre personas es también una forma de cooperar y luchar contra la pobreza. En estos momentos de crisis sanitaria con el COVID-19, nuestro trabajo se hace mucho más difícil. Por eso, ahora más que nunca, cooperar es la solución. Soy Karina Olachea, del Centro de la ECID, en Santa Cruz.